ya terminó ya. Permítame que le presente a don Antonio Bertrán, un hombre que hace 30 años estuvo por estos lugares. Fue quizá de los primeros que divulgó y difundió lo que son nuestras pinturas rupestres, un gran erudito en la materia, miembro de la UNESCO, catedrático, bueno, perteneciente a no sé cuántos comités internacionales, un gran entendido y sobre todo un hombre que siempre se ha preocupado, se preocupó en su día y hoy en día, dice, me siento 30 años más joven, se siente muy identificado con nuestras pinturas rupestres, de las que tanto hemos hablado, y que ha querido estar esta tarde con nosotros, se lo agradecemos mucho, a pesar de esa agenda tan apretada que siempre suele tener y que tiene él, y que nos va a hablar un poco de lo que somos, de dónde venimos y lo que teníamos. También quiero hacer esta tarde, aunque lo he hecho anteriormente, mención aquí a la familia O'Kelly. Muchas veces nos hemos preguntado quiénes eran la familia O'Kelly o quién era ese señor O'Kelly que en 1917 descubrió, junto a personas del lugar, descubrió los primeros abrigos de Villagrumo, de las pinturas rupestres. Pues precisamente el padre pues, no se encuentra aquí, pero se encuentra el hijo y la familia. Yo les agradezco muchísimo el que se encuentren aquí. Al señor Bertrán, que desde Cartagena, yéndose mañana a Zaragoza, a Portugal, a Milán, recorriendo el mundo entero, hoy precisamente en la inauguración de este parque cultural, se encuentra aquí con nosotros y, como he dicho anteriormente, vamos a conocernos quiénes habitaban anteriormente nuestros lugares, nuestra tierra, y seguramente que una vez que conozcamos conforme eran ellos, nosotros quizá nos entendamos y nos conozcamos un poquito mejor. Muchas gracias, don Antonio. Y ahí le dejo la palabra para que usted nos explique qué es lo que tenemos, porque muchos de nosotros no sabemos ni lo que tenemos, pero tenemos algo muy importante. Y esta tarde tenemos aquí a don Antonio Bertrán. Muchas gracias. Efectivamente, hace 30 años, más o menos, anduve por estos anduviales comenzando a aprender algo de lo poco que sé de pintura rupestre, cuanto más se aprende, más se da cuenta uno de lo que ignora. Y esta mañana, recogiendo pues 30 años de mi vida por los pinares de Villar del Humo, he podido ver que efectivamente hay muchas cosas que tengo que aprender de nuestras pinturas y me complace extraordinariamente estar aquí precisamente en este día porque pienso que es un día muy importante. Pienso que es un día muy importante para vosotros, para mí también, claro. El que un pueblo se preocupe de sus bienes, de sus bienes espirituales, que son sus bienes, quiere decir que cobra noción de lo que es importante en la vida. Dicen que andamos en una época de crisis y dicen también que hay quebrantos económicos y problemas y que los pueblos buscan soluciones inmediatas para resolverlos. Y en todo el mundo, bueno, puedo hablar de los países, de las tierras que conozco y en donde problemas análogos se plantean, se están encontrando soluciones por el camino de defensa de lo que estáis defendiendo vosotros hoy. Hoy es una especie de símbolo. Acabáis de crear un parque cultural. Un parque cultural que quiere decir que se va a presentar un tesoro maravilloso. No estoy hablando de las pinturas rupestres. Estoy hablando de las pinturas rupestres y del marco en que las pinturas rupestres aparecen. No aparecen en Villar del Humo, sí, y en otros sitios no, por casualidad. Aparecen porque se seleccionó este lugar exactamente
para convertir una serie de rocas en receptáculos de pinturas que son santuarios, que hablan de problemas eternos, que cada una de las figurillas que veis aquí reproducidas están hablando de creencias, de pensamientos, de ideas sobre el más allá, de las mismas urgencias, de las mismas crisis que nosotros tenemos en nuestros días, y que en estos tiempos, que trataré de resumir en el menor tiempo posible, me da mucha pena verles a ustedes de pie, pero no puedo cogerles a todos en mi regazo, trataré de exponerles a ustedes. Yo conozco los parques culturales que se han hecho en Australia, en Italia, en los Estados Unidos, en el Brasil. Nuestros parques culturales, los que tenemos en Aragón, el que acaba de nacer hoy aquí, no tienen nada que envidiar. Y tienen una cosa, a mi juicio, mucho más importante, el que estéis todos vosotros aquí, el que estéis vibrando precisamente porque pensáis que estas figurillas pintadas en la pared y estos senderos y estas chozas de gentes que se dedican a extraer la resina de los pinos y esos paisajes fantásticos labrados por la naturaleza y los animales que lo pueblan y las plantas, y... es decir, que esa naturaleza, que es el marco de vuestras propias vidas actuales, lo fue de vuestros abuelos y abuelos y abuelos hasta tantas generaciones como queráis, para llegar más o menos a quienes pintaron esas pinturas hace 6 o 8 mil años antes del presente. Entonces nos encontramos con que el Villar del Humo, en las sierras, en los rodenos, en las areniscas triásicas, rosadas, bermejas, fantásticas, excavadas por la naturaleza como si fueran estatuas, ha habido una constancia de vida que indica que aquí, donde vosotros estáis manteniendo la tradición de tantas generaciones, ha habido un estímulo para crear vida, para mantenerla y para establecer esas pinturas rupestres. Las pinturas de Villar del Humo, y no de Boniches, como figuraba en las primeras publicaciones, y tuve el gusto de corregir en 1968, cuando publiqué mi primer trabajo sobre esto. Las pinturas de Villar del Humo y de Selva Pascuala, que fueron con la Peña del Escrito las primeras que aparecieron, vinieron a ser conocidas pues casi al principio del descubrimiento del arte rupestre, cuando el benemérito Kinley se lo comunicó a Hernández Pacheco, el Viejo, en 1917 y 1918, pues hacía exactamente 15 años que habían aparecido las pinturas rupestres llamadas convencionalmente levantinas en el barranco de Calapatá, en la provincia de Teruel. Se habían publicado, habían aparecido ante el mundo como la sorpresa extraordinaria de que estas gentes que se juzgaba primitivos, incapaces de otra cosa que no fuera nacer y morir y vivir según los instintos, eran capaces de trasladar a las paredes con un arte extraordinario figuras como estas, como las mucho más antiguas del arte paleolítico. Picasso, pintor al que todos conocéis, delante del toro grande de la cueva de Lascaux, atónito, dijo: ninguno de nosotros es capaz de pintar así. De modo que lo primero que ocurre es que sean las viejas pinturas paleolíticas o sean estas mucho más posteriores, corresponden a una maestría artística, a un sentido espiritual de las cosas que hacía que Picasso, para algunos el mayor pintor de todos los tiempos, pensase que tenía mucho que aprender de los pintores prehistóricos. Entonces lo que hay, lo que tenéis aquí mismo al alcance de vuestras manos, mejor de vuestros pies, en estas serranías dibujadas a golpes por la naturaleza y por el tiempo y por el río Cabriel y por la corrosión de las areniscas, tenéis ni más ni menos que 6.000 o 8.000 años de vuestra propia historia. Creo que debéis plantear el problema diciendo que esto lo pintó un abuelo vuestro, que era como vosotros, claro, exactamente igual que vosotros. Y que en un momento determinado de su vida llegó hasta estos riscos y pintó pues toros como los que veían, o estilizaciones humanas, simplificando los términos,
como los que veis ahí debajo, o soles de los que emanan rayos que se terminan por unos pequeños salientes que tal vez son la propia fuerza de la emanación solar, y que están hablando de que estas gentes que eran cazadores con arcos, que cazaban los animales que veis aquí, toros, cabras, ciervos, algún caballo que otro, estos hombres tenían ni más ni menos que los mismos problemas vuestros, les dirigían al sol y a la lluvia, y se dolían de la sequía, y pintaban tal vez soles, o pintaban esa maravilla, esa incógnita extraordinaria de esa mano, en la que podéis ver el pulgar de una mano derecha. Si vais a este abrigo de la fuente de la selva pascual, llegáis hasta donde está esa mano. No pongáis la mano encima, porque este legado del arte rupestre es muy frágil y se puede estropear. Pero acercadla un poco. Esta mañana, cuando alguien estaba señalando, me estaba fijando yo, y es el tamaño exacto de una mano humana. De modo que no solamente tenéis la huella del trabajo de vuestros antepasados, que pintaron toros como los veían, o estilizaciones humanas como se las figuraban, sino que además pintaron esa mano en donde se ve claramente el pulgar, con las dimensiones exactas del índice, del manular, del mayor, del meñique, con esa excrecencia que pintaron probablemente para hacernos hablar a los prehistoriadores de nuestro tiempo, y para que uno se quede atónito pensando qué puede significar esto, porque esto es un enorme misterio, es el enorme misterio de la humanidad, que es cualquier cosa menos algo sencillo. Todos nosotros estamos llenos de problemas y estamos atacanados porque queremos saber de dónde venimos y qué misterio maravilloso es ese del nacer y qué pasará cuando muramos y qué hay después y cómo influyen el sol y la luna y cómo influyen en nosotros y si hemos de cazar para poder comer. ¿Qué significado tendrá en que la caza aparezca por las paredes? Y de repente, lo que tenéis en la selva pascuala, en la piedra del escrito, en tantos sitios, es sencillamente vuestra propia historia. Es una historia un tanto extraña. No es la historia de grandes personajes, de grandes acontecimientos, de santos, de sabios, de criminales, que son los que suelen pasar a la historia, sino es la historia de cada día, de alguien que busca la fuente que está cerca, y que sube al abrigo, y que pone la mano, y que pinta el sol, y que pinta los animales, y que pinta, probablemente, si supiéramos interpretarlo, y eso es lo que intentamos hacer, está pintando las urgencias de cada día, los problemas de la humanidad en este tiempo, y a lo mejor, en páginas y páginas en blanco de la historia de Villar del Humo o del universo mundo, lo que podemos encontrar es una página en donde aparezcan las pinturas rupestres de Villar del Humo, para que no estén blancos, para que sepamos algo de nuestros propios antepasados. Las pinturas de Villar del Humo no os quiero demasiado para propinaros un rollo académico y erudito, que sería muy importante hacerlo, pero quisiera un poco encajar esto dentro de la historia de la humanidad. Para mí el llamado arte rupestre debía ser llamado expresión gráfica de las ideas. Miren ustedes estos trazos, o una simple raya, bueno, pues dentro de los conceptos vulgar de lo que es el arte no encajan muy bien. Pero son tan importantes para conocer nuestra historia como la maravilla de este toro, o la elegancia del arquero disparando una flecha que está encima, o el misterio de estas superposiciones de signos debajo de los cuales aparecen las piernas de un arquero o un animal. Y entonces resulta que a mí me gusta mucho más hablar de expresión gráfica de las ideas, algo que piensa una persona. Toma este ocre, estos colores naturales, minerales, aquí no ha aparecido el blanco como en la sierra del Barracín, que prácticamente apenas hay negro, pero hay cuatro tonalidades de rojo que mezcla, se va hasta la roca y pinta. Y vuelve a la misma roca y pinta junto a las figuras que había o encima.
Y entonces se superponen años y años en la peña del escrito, con muy pocas dificultades podríamos pensar que están, pues yo diría que 4.000, 5.000 años de la historia de Pilar del Humo y de la humanidad entera. Porque voy a contaros un secreto. El día que el parque funcione, el día que los medios de acceso y de conocimiento sean suficientes, Pilar del Humo se llenará de gente, no de curiosos que vienen desde los sitios vecinos a pasar un día en el campo, bienvenidos, sino de gentes que vengan de todas partes del mundo para ver eso. Como yo voy a todas las partes del mundo para ver eso. Y como me encuentro a cientos y cientos de gente, lo digo, para que sepáis que este tesoro, como decimos en el lenguaje actual, es rentable. Y que en un momento determinado provocará una afluencia turística de gentes que quieren aprender, que quieren saber y que vendrán pues para pasmarse delante de lo que significan 6.000 años de historia en un rincón poco accesible, más de 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, caminos que yo no modificaría para nada, porque la belleza fundamental de estas pinturas es que estén donde están, con esos riscos, con esos miradores del parque. Mi antiguo alumno y hoy colega Octavio Collado y la gente estupenda del equipo que le rodea y que hicieron el parque de Albarracín saben muy bien que es muy trabajoso conseguirlo, que hace falta mucho tiempo, que cometemos muchos errores, pero saben que Albarracín van 35.000 pesetas, 35.000 personas al año, va pensando en las pesetas que significan para ver esas pinturas. Y entonces resulta que nos encontramos con que lo que estamos celebrando hoy, a lo mejor, es un hito en el progreso material de Pilar del Humo, como indudablemente lo es en el progreso intelectual. Pues esta humanidad nuestra, estos viejos abuelos nuestros, se pasaron varios millones de años, yo no me voy a pasar más del tiempo, no os preocupéis, varios millones de años sin expresar las ideas mediante grafismos, mediante pintura. Concretamente, los datos más viejos que tenemos ahora para nuestro primer antepasado o antepasada, pues andan por los 3 millones y algo de antigüedad. Hasta más o menos el 40.000 antes del presente, la humanidad no comenzó a pintar sistemáticamente o a grabar en las paredes. Lo hizo en África, en Namibia. Luego hubo una explosión hacia el 2000 en todas las partes del mundo. Luego hubo otra hacia el 12.000. Parece como si la humanidad hubiera estado a merced de cambios de clima, de cambios de actividades económicas, de cambios de industria, de los objetos que se utilizaban para que el hombre sustituyese las uñas y los dientes de los animales que no tenía, para vencer a la naturaleza por medio de utensilios de piedra. Y entonces, en un momento determinado, 40.000 más o menos comienza a pintar, a grabar y hasta a esculpir. Y lo hacen los 5 continentes, en todas partes. Entonces, en un momento de hacia el 12.000, antes del presente, ocurre un fenómeno que afecta especialmente al Mediterráneo, que es una enorme aridez, una enorme sequedad. No sé si ahora estamos comenzando otro periodo de aridez. Lo atribuimos a que nosotros con nuestras poluciones rompemos las capas de ozono, pero la historia de la humanidad nos demuestra que periódicamente nuestro planeta ha ido secándose, luego ha tenido tiempos de mayor humedad, de mayor frío. Entonces, hacia el 12.000 más o menos ocurre eso. Y en todo el Mediterráneo se produce un fenómeno en el que progresivamente los tiempos son cada vez más secos, viene un pequeño tiempo lluvioso. En nuestra península no sabemos cómo funcionó eso, pero en el norte de África sí. En el norte de África había animales salvajes, grandes, elefantes, hipopótamos. Había animales que comían diariamente unos 400 kilos de hierba fresca por individuo. Una manada de elefantes necesitaba, por lo tanto, prados que se renovasen constantemente. Cuando esos prados se agostaron porque vino la aridez,
pues estos animales se marcharon. Buscaron más al sur, donde todavía se encuentra un clima adecuado, y entonces la prehistoria nos documenta respecto de la historia física de todo ese territorio, porque en el arte rupestre desaparecen los elefantes y los hipopótamos y los rinocerontes para dejar paso a las jirafas, a los bóvidos. Luego, eso ocurre, como os decía, hacia el año 12.000. Y luego hay una época en que vuelve a llover y otra época en que ya no es aridez, sino desertización, y aparece el desierto del Sáhara. Y eso ocurre más o menos alrededor del año 6.000 antes del presente, que es la fecha que yo pienso que es el principio de este arte que estamos viendo. Esa aridez llega a la península. Ese desierto de Almería o ese no llover de ahora no empieza cuando con nuestros humos y nuestras fábricas y nuestras poluciones materiales, yo creo que son peores las espirituales, pero en fin, cambiamos según dicen el clima. Y entonces cambian los animales. Y aparece en el mundo mediterráneo los animales que tenéis aquí. Y el hombre es cazador. Y vive sencillamente saliendo al campo con arco, con flechas. Podemos estudiar arcos como este. Aquí tenéis un hombre que lleva un sombrerito, un bonete, con dos puntas, con un cuerpo estilizado, los artistas dirían impresionistas, que lleva en las manos un arco colgante, un arco ideal, y que sencillamente lo que nos está mostrando cuando aparece repetidamente en el arte levantino es que es muy importante la actividad de salir cada mañana con el hambre a cuestas para tratar de encontrar el sustento que necesita sobrevivir. Y entonces se pintan arqueros. Y se pintan los animales que los arqueros cazan. ¿Estamos en una idea de representar este toro porque se piensa que representando el toro se perdió la imagen? Yo llevo mi cartera y supongo que cada uno de ustedes en la suya los retratos de la mujer, de los hijos, de los nietos, eso que son casas de papel. Un papel con una función, sabemos lo que es. Cuando nos sentimos muy tiernos, sacamos el papel, que es un papel, y lo llenamos de besuqueos y de babas, y estamos besando un papel. No, estamos besando a los hijos. O estamos aquí frente a una pintura, frente a óxido de hierro, o estamos frente a la representación de algo que significa la viga, la raíz exacta de los problemas que este hombre tiene. Y si no es la caza, si resulta que el toro es una expresión de la fuerza, o de la virilidad, o los cuernos son los cuernos de la luna para que el sol que esté allí como elemento masculino y vivificador tenga un elemento femenino, nocturno, y entonces encontremos en todas las mitologías los cuernos como una expresión de todo ese mundo astral. Y entonces, no sé, yo no sé lo que es, pues eso quisiera yo saber qué es lo que pintaron vuestros abuelos en la roca de Villar del Humo para expresar sus sentimientos, sus deseos, sus tristezas, sus alegrías. No lo sé, pero pienso que lo hicieron de una manera muy particular. Bueno, si no os asustáis mucho, os diré que yo les preguntaría a los pintores de Villar del Humo, ¿por qué aquí y en Marmalo, conozco dos casos, pintan los toros y les pintan los genitales, los testículos? No aparecen en el arte rupestre del mismo sitio más que aquí. Bueno, si queréis hacer fantasía sobre lo que pensaban los vuestros antepasados de los toros y de los testículos y todo lo demás, allá vosotros, porque yo no he dicho nada. Entonces nos encontramos con todo un mundo extraordinariamente singular, con una evolución que parece muy clara, con un final. Hay un abrigo que no está representado aquí, y luego os pasaré deprisa y corriendo unas cuantas diapositivas, aunque me parece una tontería, porque lo que tenéis que hacer es irlas a ver dónde están. El traeros aquí diapositivas de las pinturas de Villar del Humo es como llevar bacalao a Escocia, digo yo. Entonces nos encontramos con que en una de estas pinturas hay una representación que sería exactamente esta.
y que es un hombre con los brazos en jarra, es un hombre, en fin. Sabemos que eso comienza a pintarse en una época de la Edad del Bronce que va algo antes del 1500, quizá un poco después. Entonces, cuando encontramos en un friso de Peña Escrita, encontramos pinturas de este color y de este aspecto, y encontramos hombres en fin, como los que os acabo de dibujar mentalmente, y además un gato, que hay allí, un gato, que desde luego la mala intención de los pintores, vuestros tatarabuelos, es notoria, porque yo estoy seguro que estaban pensando esto para cuando llegue Beltrán, que se pase muchas noches en vela para ver lo que quiere decir el gato. Bueno, pues lo han conseguido porque no sé lo que quiere decir el gato. Pero lo que quiere decir el gato es que es del mismo color que esta pintura, del mismo color que otra metafísica pintura llena de cruces. Y en un momento determinado, yo lo que sí puedo decir es que en ese friso llegó alguien, pues hacia el 6000 más o menos, tal vez un poco después, y pintó. Y que hacia el 1500 llegó otro y pintó en el mismo cierto, junto a él. Quiere decirse que si la iglesia donde vais vosotros a rezar ahora tiene unos cuantos cientos de años, la iglesia de donde iban a rezar vuestros tatarabuelos, o a pintar, o a pedir, o a congregarse, o a ceremonias rituales, sociales, económicas, no es igual. Esos lugares tuvieron miles y miles de años en donde la gente acudió al mismo sitio para pintar en el mismo lugar, con colores distintos, bienvenidos sean, para que podamos distinguirlos o superponiéndolos. Porque aquí pintaron esto que parece unos cuartos traseros de un bóvido con la cola y las patas encima de otro animal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que renovaron el valor que tenían las pinturas debajo pintando encima? No lo sé. Lo que sí sé es que vuestros antepasados fueron constantemente a las rocas de toda la serranía donde pintaron para explicarnos a los tiempos que vivimos que ese es un lugar sacralizado, entre comillas, en donde se van a cumplir ritos, actividades. Es decir, es un lugar, yo no lo sé, si contemplando una de esas fotografías que hay en todas las casas del bisabuelo, con respeto, casi con gratitud, ¿no tendríais que ir por lo menos una vez al año en romería a las pinturas rupestres para agradecerles a esta gente por lo menos el estar aquí, porque son la raíz de todas estas cosas? Voy a terminar rápidamente para que pasemos las diapositivas y podamos hablar un poco y pare yo de tanta verborrea y vosotros toméis la palabra. Características de esto, las que conocéis. 1917, el benemérito Kili los encuentra. 1918, el benemérito con una tacha. Eduardo Hernández Pacheco, el viejo, las publica mal, muy mal, y arranca las del Bullón, lo cual es absolutamente imperdonable. Las pinturas del Bullón no eran nada. Para un esteta no son nada, las vais a ver, porque tengo una... la copia que hizo Hernández Pacheco y la veréis. Pero son un hombre y una mujer, y no hay más. Y son una estilización de ese hombre y esa mujer. ¿Qué es lo que quiere decir la pintura de un hombre y una mujer estilizados en una pared? Pues puede decir todo lo que queráis. Puede decir el amor, el origen, puede estar exactamente en esas dos pinturas. Para un erudito, además, el color, la forma, el poder saber en qué medida una figura que hay en, la veréis después, donde están los caballos, que es un simple trazo con un círculo rematándolo, y que visto así, pues bueno, podría ser una cosa inexplicable, que es la estilización de un cuerpo femenino, en donde todo ese enorme ensanchamiento corresponde al sexo. Y entonces nos encontramos con que lo que se quiso representar aquí, ni más ni menos, la raíz de la vida, el origen de los hombres, la conjunción del hombre y de la mujer, como del sol y la luna, esas fuerzas maravillosas que hacen un hombre y una mujer se tomen de la mano y aparezca una vida nueva. Y entonces nos podemos encontrar con que esas dos figurillas toscas, feas, que no sé dónde están en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y ahora que se ha puesto eso de moda, señor alcalde, hay que reivindicarla para que vengan aquí,
son una parte de vuestra historia. Y a lo mejor una parte importante de la investigación de la cronología por los colores, y a lo mejor algo tan extraordinario como pensar que estas gentes dijeron: pintamos un toro con los cuernos, con esas patas un poco desastradas, con ese cuerpo regular, con esa técnica de un perfilado fuerte y un relleno de color, pero para mostrarles a la gente la idea maravillosa de la maternidad, del amor, de la unión de los hombres y de las mujeres, no hace falta que iremos tan delgado. Con representar esta figura esquemática, humana, masculina y esta figura, estamos escribiendo uno de los poemas más hermosos de la historia de la humanidad y no hace falta más. Y no está. Y os voy a enseñar la fotografía que el desdichado don Eduardo, por quien tengo, por cuya memoria un gran respeto y una gran amistad con su hijo del mismo nombre, se hizo delante de la fuente del Bullón para perpetuar el acto heroico de arrancar las pinturas y llevárselas en Zaragoza. En ese rodeno, en esas areniscas terciarias, en esos jugueteos del río Cabriel con la naturaleza y de los medios de erosión sobre la arenisca, con esas cumbres de 1.400 metros, una constante, de 1.000 metros, otra constante, comiendo, me decía un amigo, es que hay unas plantas determinadas allí donde hay pintura. Claro, es que están a una altura determinada donde esas plantas se dan y se busca exactamente un nivel. ¿Por qué? ¿Por qué las pinturas están todos a la raya de 1.000 metros y no están tan abajo como está el pueblo? Entonces, Hernández Pacheco, como digo, las publicó en 1918, luego publicó unas cositas Almagro, otras cosas Ana Alonso, otras cosas una pirata belga, amiga mía, Lee Adams, y yo publiqué en el año 68 algo que espero que mis jóvenes colegas inutilicen rápidamente porque necesita una revisión y una puesta al día. Yo no superé la mayor parte de los problemas que hay en estas pinturas, que ahora, como uno se va haciendo viejo para aprender, he aprendido y que espero que un día se publiquen. Yo tengo la ilusión y la esperanza de que aparezca muy pronto un librito que permita a cuantos vengan enterarse de cuál es el verdadero sentido de estas pinturas. No solamente una nota informativa, por aquí se va y aquí se llega y este paisaje es muy bonito, sino algo así que venga a significar en todo lo que diga: mira esto, tú que vienes con mucho respeto, porque es nuestra historia, y aquí está nuestra vida y la vida de nuestros antepasados. Y lo que se expone aquí es algo tan sublime, tan maravilloso, como los problemas que tú mismo que vienes tienes. No arranques, ni piques, ni escupas, ni hagas nada que pueda dañar una cosa que en definitiva es tuyo. Y entonces, por una explicación de lo que son los senderos, y lo que es la arenisca, y lo que es el río, y el paisaje, y Villar del Humo, y sus gentes, y los chozos de los flotadores de la resina, y los animales que pueblan estos bosques, y los vegetales, y el paisaje, y el ambiente, y la gente, y la vida tradicional, hay unos cuantos elementos para convertir Villar del Humo en una idea de educación. Es decir, que el que venga aquí a pasar el día, a mirar el paisaje que es bonito, a respirar un aire que es puro, a hablar con vosotros que sois una gente sencilla y estupenda, además, vuelva a sus casas mejor de lo que ha venido, habiendo aprendido unas cosas, habiendo perfeccionado un poco su finura. Miren ustedes, el otro día, en la isla de La Palma, en un lugar no más grande que esta sala, cuyas paredes son todo losas verticales llenas de grabados, donde hay una gota de agua, hay un grabado, donde uno puede llegar sobrecogido. Había una inscripción que decía: Rosita quiere a no sé qué otro imbécil, a Pepito o a quien fuera. Yo dije, bueno, esto es lo que hace la gente con los cuernos cuando no conoce a su padre y quiere que alguien le diga quién es su padre, pero eso es una simple escapatoria verbal para una cosa que produce mucha tristeza, porque eso lo que es sin duda ansiedad, el no tener el menor concepto de lo que son las cosas. Y yo pienso si la culpa no es de ellos, sino nuestra. Y si además de la Guardia Civil o cepos loberos o exabruptos como el que acabo de decir, lo que es necesario es educar y hacer que cada gente, cuando se vaya del Villar del Humo, yo casi le aconsejaría al alcalde
que imprimiera unas octavillas y dijera, me voy de billar del humo mucho mejor de lo que he llegado. Me he enriquecido viendo historia y belleza. Soy mejor que ayer. Volveré mañana para mejorar todavía. Es algo que podemos hacer, es una lección que tenemos que aprender. Las pinturas que se publicaron como de Boniche, repito, cuando estuve aquí, no vine desde Boniche, sino desde Villar del Humo. Me acompañó, no me acuerdo quién, y lo siento, porque era una persona estupenda. Pregunté, pues, ¿a cuántos metros está esto? ¿Qué ríos hay? ¿Qué pájaros vienen aquí? Y pregunté también cómo se llama cada término. Y me dijo, algo se llama Selva Pascuala y es término de Villar del Humo. Entonces, cuando lo publiqué, dije, esto no es, no es Boniche, sino es Selva Pascuala, término de Villar del Humo, que es lo que... En 1968 se descubrieron las pinturas de Marmalo, que están repetidas veces publicadas. Es un momento. Yo fui al colaborador con el maestro Marmalo, porque es el único que iba a la escuela, y no, yo no había ilusiones que iban a descubrir tal y cual. Yo, como había ido por las cabras por allí, hablé con él y fui a acompañarles cuando eso se catalogó, digamos. Pues muy bien, se une usted a la historia de todas esas maravillas. Entonces, quien las publicó por primera vez fue Martín Almagro, un benemérito prehistoriador y aragonés, concretamente de la Sierra del Barracín, y luego después las han publicado otros, como si fueran los primeros, pero el primero fue Almagro. Los abrigos los conocéis y no voy a hablar de ellos en absoluto. Esto es una síntesis de lo que yo publiqué en 1968 y que sin ninguna falsa humildad repito que hay que revisar, volver a ver, hay que ir a pasarse días enteros delante de cada pintura, preguntarles, interrogarles. Yo tengo varias definiciones un poco cursis, pero en fin, las digo, de nuestra tarea. Yo pienso que la tarea del arqueólogo o del prehistoriador es saber oír en las cosas de otros tiempos las voces de las personas que nos hicieron. Y hubo un poeta que dijo, si la historia pudiera callar, miles de piedras lo atestiguarían. Y yo creo que hay que sentarse delante de ese toro y preguntarle, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién eres? ¿Cómo te pintaron? ¿Por qué en este caballo resulta que tiene dos líneas de lomo y dos colas? ¿O es como dos caballos? ¿Es que se pintó un caballo y luego otro caballo encima? ¿Por qué? ¿El primer caballo había perdido la virtud, el efecto, el propósito de quien lo pintó y pasado el tiempo llegó otro y lo repintó encima? En algún sitio, en la Sierra de Albarracín, hay unos... ciervos, tienen las patas abiertas como ponen las patas los ciervos para abrevarse, que se han convertido en toros. Les han pintado unos cuernecillos pequeños y los han convertido. ¿Qué pasó? Cambió el sentido de lo que significaba un toro o un ciervo. Aquí hay toros, tan bellos como el que veis. Caballos, no demasiado. Ciervos y carros. Un solo jabalí. Y para diferenciar las pinturas de Villar del Humo de las de otros sitios, en todos los sitios donde hay un jabalí, hay un hombre cazando. En Villar del Humo, no. Está el jabalí, el solo es igual de tosco, de torpe, de mal hecho. ¿Por qué un pintor que tenía la gracia de pintar los toros, como veis, o los caballos, como veréis, si es que nos queda tiempo de ver las diapositivas, a la hora de pintar un jabalí lo pintaban tan mal? ¿Qué significaba un jabalí? Que resulta que cuando más hay uno, lo hay en muy pocos abrigos y cuando aparece, aparece tan tosco y tan zaborrero como aquí. Y entonces nos encontramos con que cada una de estas pinturitas, que la gente suele llegar y dice, ¿la veo o no la veo? ¿Me parece más bonita o más fea? Lo que hay que preguntarles es qué quieren decir y por qué está ahí ese jabalí, qué significa, qué quiso decir el que lo pintó. Hay una figura, que no me he acordado de preguntarla en el sitio, de un arquero sentado y disparando una flecha que publicó Vincent Pacheco, que yo no lo he de ver y que no sé si existe o no existe, pero si existe, en Albarracín hay un arquero que está teóricamente disparando el arco y la flecha tumbado en el suelo, lo cual es imposible. Y aquí hay otro arquero
que no está tumbado, pero que casi le está haciendo. Pueden ustedes, si quieren jugar a hombres prehistóricos, hacerse un arco y una flecha, pónganse ustedes casi tumbarse en el suelo y prueben a disparar, y entonces ese no es un hombre que está disparando el arco. Ese es un hombre con un arco que no puede ser disparado y que está ahí representando un movimiento, una acción, no sé qué. Es decir, cada una de estas figuras, cada uno de estos lugares, es un sitio de meditación, de investigación, en el que probablemente descubriremos nuestra ignorancia cuando después de estudiarlo mucho no sepamos llegar a ninguna conclusión. En la fuente de la selva pascuala, es allí, están lo que os he dicho, ese misterio de la mano y del sol. ¿Por qué no hay figuras de animales y de hombres? ¿Qué quiere decir esa mano? Entonces, esa mano en unas cuevas paleolíticas está rodeando unos caballos que se sienten cercados, están espantados, regenerándose, pegados de bruja. En otra cueva paleolítica están sobre bisontes como si los hubieran cazado. En otras cuevas, solamente cuatro de todas las que conozco, tienen una parte de los dedos cortados, mutilados. Para algunos es un santuario donde se van a curar enfermedades de los dedos, para otros son señas que se hacen a distancia plegando los dedos como los cazadores de Norteamérica, para otros son mutilaciones rituales en donde en vez de sacrificios enteros de la persona se mutilan simbólicamente los dedos. En otra cueva están en un pasadizo tan estrecho por donde yo, que no soy muy gordo, más de lo necesario, pero no demasiado, apenas quepo. Y encima hay una mano que está diciendo que aquí no se pasa. Pero es que resulta que hay otra cueva en donde al final hay como 20 o 25 manos, todas de niños y todas mezcladas, agrupadas. De repente se encuentra uno, que este misterio de las manos, de la mano de Fátima en el mundo musulmán, de las manos de los templos mayas, de repente uno se encuentra con que todo el universo no puede estar en el rincón de la fuente de la selva pascuala simplemente con una pinturilla que nos parece de nada por su tamaño, el tamaño de una mano, y por su color desvaído. Todo este mundo, que yo creo que ahora poner las diapositivas y luego hablamos un momento, si os parece, si me preguntáis para daros cuenta que no sabré contestar, que eso será lo malo que te cuente. Es que las diapositivas que voy a presentar son muy malas. Pero son... Apagar la luz, por favor. Apagar la luz, por favor. Las diapositivas que voy a proyectar son las diapositivas de las copias que hizo Hernández Pacheco. Este es el toro enorme, con este enorme porque está derrotando indudablemente, y en donde volvemos a encontrar unas patas excelentes con estos cuernos. Hay un convencionalismo que se repite en las pinturas, no importa de dónde, que es que el animal está representado de perfil, pero en cambio los cuernos están representados de frente. Esto que solemos llamar perspectiva torcida y que aparece en el arte paleolítico, se repite en el arte levantino en todas partes. De modo que los pintores de Castellón, o de Teruel, o de Huesca, o de Cuenca, o de Valencia, a la hora de representar los cuernos de un toro, pintaban al animal de perfil y los toros de frente, todos igual. Luego hubo un convencionalismo que conocieron todos a la vez, o que se imitaron unos de otros, y que repitieron de una manera que nos hace pensar que aunque creamos que cada núcleo de arte levantino es una comarca aparte y separada de las demás, tuvo una serie de puntos comunes de técnica, de convencionalismo, de representación, que no deja de tener su gracia y su encanto, pensando que haya siempre cosas en común entre los hombres. Aquí está el jabalí. Aquí está el jabalí, que tiene una serie de datos excelentes, reales, absolutamente, pero que frente a eso aparece la figura maquita torpe. Yo no sé si exagero un poco al hablar de torpeza, porque la verdad es que cuando yo he visto jabalíes o he mirado fotografías, siempre tengo la sensación de ver una especie de elipse peluda, tosca, sucia, fea, y a lo mejor
hay un impresionismo con el cual se quiere representar la penumbrera insulta y la tosquedad del animal de esta manera. Y aquí tenéis uno de los figuras que hay en ese punto, en la versión de Benítez Mellado, creo yo, por delante Pacheco, adelante. Y aquí están, esto es interesantísimo, lo veréis luego en una diapositiva mejor, pero es interesantísimo porque son animales muy reales. ¿Qué duda cabe que los dos de arriba son caballos? Sí, pero yo no sé si pueden pintar peor las patas. Se conservan también, tan recién pintados, que, como veíamos esta mañana, que indudablemente tienen un enorme atractivo, pero están clavados en el suelo, las patas delanteras son más cortas que las traseras. En vez de terminar, como veíamos antes, en las pezuñas bizurcas de los toros o en los cascos, están terminados en una bola. Y luego, en el mismo color, esta figura, este desastre de figura, que es igual a una serie de figuras que aparecen en una zona de Murcia, que parece una langosta o algo por el estilo, y que indudablemente es un animal como los de arriba y que me hace pensar una cosa. Ya estamos con las hipótesis que no tienen ninguna relación. Se pintaron los animales mejores que ellos. En un momento determinado se repintaron. Y ese momento determinado era cuando estos animales, esta manera de pintar, estaban de moda. Y entonces resulta que cuando se pintó sin un animal debajo, se pintó esta porquería de este animal. Y cuando había un animal debajo, se repintó con la tosquedad de esta época y el color de esta época, pero con el patrón de la época antigua, y lo que se hizo estropearlo, o a lo mejor se había estropeado tanto, que un moralista de aquellos tiempos, en una conferencia como esta, a lo mejor dijo, ¿a dónde vamos a parar con estas bestias que llegan a las pinturas, las pican, las destrozan, las borran, las mojan, hay que repintarlas? Y fue el ciudadano de esta época, y con este color repintó esos animales que ahora achacamos a quienes los pintaron por primera vez. Antes os decía que se puede uno sentar delante de estos bichejos y comenzar a interrogarles y comienzan a hablar como descosidos y a contarnos cosas y a lo mejor nos están contando todo el proceso. Bueno, pues imaginad que un buen día se restaura la Virgen de no sé qué que tenéis en la iglesia. Bueno, esta es la versión de eso, que es bastante real. Adelante. Y este es el señor Hernández Pacheco, es este, y este es Benítez Mellado, el dibujante, y esto es el bullón de donde arrancaron las figuras que vais a ver. Adelante. ¿Qué son? No puede ser más torpe. Nadie puede llamar a esto la expresión artística y bella de una realización humana. Pero es un hombre y el que lo dude que le mire entre piernas y una mujer. Y quien no dude que piense que ese abullonamiento es el que se repite. Y aquí hay un hombre y una mujer en rojo claro, en ese mismo rojo claro que veíamos en la peña del escrito y que nos da una época, estaban ellos solos, como ahí están ellos solos, y por lo tanto estamos en un santuario de la fecundidad, del origen de la vida, del amor, de lo que os dé la gana. Si queréis que hablemos de San Valentín y de San Blas, San Antonio y Santa Águeda y la cristianización de los ritos de primavera, pues aquí tenéis exactamente lo que había en la cueva del Bullón y lamentar que las acciones bien intencionadas con toda seguridad que pueden producir la desaparición de aquí, de estas figuras tan feas, tan torpes, tan torpe, puede ser muy importante. Esta figura tan fea, tan torpe, puede ser muy importante la historia. Pero están en Madrid, señor Antonio. No he logrado verlas. Sé que están en el fichero del Museo de Ciencias Naturales, donde era recortito, me corto, don Hernando Hernández Pacheco, padre, según me confirmó, se dijo que fue muy amigo mío cuando me dio las copias de los cálculos de su padre, que se están viendo, me dijo que estaba en el museo. Intenté verlo en el museo y no lo conseguí, pero está en alguna vitrina por molienta y sin significar nada, ni valer para nada, está en una vitrina del Museo de Barcelona
está la figura de ciervos del barranco de Palapatá, uno de los conjuntos más bellos que hay. No hay cosa que produzca mayor tristeza que aquellos peluscos metidos en una litera de nada. Porque estas pinturas, si las sacan ustedes del Rodeno, de Villar del Humo, y las ponen en un sitio cualquiera, ¡oh! Es muy bonito este toro realmente, pero se puede pintar mucho mejor. Si se quiere poner en el despacho de una casa, se le puede encargar a un artista que lo haga mejor. Este toro es muy importante donde está. Allí, allí, exactamente allí. Y allí significa mucho, y fuera de allí no significa nada, en absoluto. Bueno, para un artista puede quizás que se le engraviten los ojos y allí. Bueno, estas son mis viejas fotografías de hace 30 años. ¿Conocen ustedes el paraje? No. No había rejas, ni las buenas rejas actuales, ni las catastróficas que se han quitado hace poco. Adelante. Y esta es una copia de mi vieja fotografía para consuelo de quienes piensan que se ha destruido en parte. El toro tiene las mismas, tenía las mismas picaduras que tiene ahora. La representación de las figuras estas que hay, únicamente esta, está ligeramente más completa, pero yo pienso que esta ha sido un desconchón que se ha caído y prácticamente la conservación es la misma, ¿verdad? Esta es la misma, que no sé si sale dos veces, tres. Ese es el dedo de Octavio que no me acuerdo. Bueno, y aquí está este conjunto impresionante y feísimo. Feísimo desde un punto de vista estético. Aquí tienen ustedes una mujer, que lo es porque hemos visto la de la fuente de Selva Pascual, perdón, la de Bullón. Esta representación de un hombre, para algunos domesticando el animal, haciéndole que corra alrededor con un lazo, para mí, y así lo publiqué, pero que con un ramal, quiero decir, para mí cazándolo al lazo. Es decir, que si siguen ustedes la sombra del dedo, verán que la línea continúa aquí, y aquí, y aquí, dobla aquí. Este hombre le ha cazado al lazo, y este animal, muy bien conservado, tiene estas espantosas patas, compárenlas ustedes con las de los ciervos que hemos visto, rígidas, torpes, corresponde a estos caballos, este yo creo que quiere ser un remedo, y entonces ya al centro vuelve a ver un hombre y una mujer. Otra vez nos encontramos aquí con una cola y una segunda cola, otra dos colas arriba, una línea aquí y otra línea que sale fuera, es decir, un repintado de animales. Y a mí no me extrañaría nada que se pintaran este hombre y esta mujer con el mismo sentido que tienen en la cueva del Bullón y que en un momento determinado se añadiera este trazo, aunque no lo sea. La conservación moderna ustedes es la misma que hemos visto esta mañana. Este bellísimo toro conservado en la parte delantera con la gracilidad de las patas, la potencia de la cuerna en mis piernas, adelante. Y luego en estos que estaban muy mal conservados, cuando yo los vi todavía, era lo único que estaba bien conservado, estas figuras de cérvidos y de cápridos con arqueros, adelante. Y esto ya es de marmado y corresponde a fotografías que no son mías, estas son de la señora, con este toro emborrillado, con la perspectiva torcida espléndida, adelante. Pero son las pinturas más antiguas, las fotografías más antiguas de marmado que conozco. Estos cuartos traseros impresionantes, otra vez tenemos los testículos del toro y no el pene, que es lo que se suele representar. Y otra vez tenemos una técnica de perfil y el cuerpo, en vez de tener una cinta plana, son todos trazos, lo mismo que en Almería, en la provincia de Albacete o adelante. Bien, esto es de Marmano y adelante. Yo creo que con esto podemos terminar esta. Yo no sé si vale la pena que paséis las diapositivas vuestras, yo creo que no. Bueno, pues entonces ahora abrimos la tipología que había siempre nosotros cuando ha venido alguien o cuando hemos ido a visitarlas, hemos creído que era posterior a un gracioso y la gente apenas le ha dado importancia y
incluso ha habido gente atrevida, quizá poco neófitos en la materia, en el aspecto de decir, bueno, pues estos son naves espaciales o estos son símbolos, que no. Sé que hay gente que lo ha dicho. Si tuvieran encerrado todos los que debían estarlo, los manicomios estarían así. Igual que la mano del sol, igual que la mano del sol, no quiero decir nombre de escritores famosos, que han venido a las pinturas rupestres, han venido a las pinturas rupestres concretamente y han dicho, pues esto es. Quizás seguramente habrá tenido que ir. Su pregunta tiene mucha intención y es muy aguda. Lo que me refiero es que esa pintura es. Las que hay en el extremo, donde hay unos. Porque nosotros, claro, y perdónenme que no termina. Al ver eso, hemos dicho, no, esto ha sido gracioso. No. Y no le hemos dado apenas importancia. Eso es gracioso también. Pues un gracioso que ha pintado un gato. Sabemos los signos de estos neonazis que han pintado a la derecha, encima, eso sabemos que pero son. Pero si usted se fija en los que son modernos, observa usted que no tienen ninguna pátina, que no tienen ninguna superposición de carbonato de calcio encima. Estos son relativamente antiguos. No son de la época de los anteriores, pero la casualidad son del mismo color, del mismo pigmento, de la misma traza que la figura en sí que les he mostrado. No tendría nada de particular que fueran figuras de la edad del bronce. Lo que pasa es que con una antigüedad de 1500, 2000 años. Sí, sí. Lo que ocurre es que los demás que no lo sabían conseguir. Porque muchas veces me dicen, no, mire esto. Pero, mira esto y no mires esto. No sé usted por satisfecho, porque no está la cosa tan clara. No hay figuras de ese tipo. El susodicho gato o esa figura en todo el arte de la edad del bronce que conozco en el resto de la península, prácticamente en todo el mundo, no la hay. Y como no lo hay, siempre decimos que lo que no es habitual y lo que no se repite, lo que yo le garantizo a usted que eso no es una cosa recién pintada, que está recién pintada. Y eso con análisis o analizando. No hace falta analizarlo porque a simple vista se ve y está clarísimo. Puede analizar y entonces el segundo quedará una relativa antigüedad. Lo que pasa es que cuando no sabemos lo que es una cosa, pues unos lo echan a culpa de los espaciales, que como no están aquí a hacer películas, u otros, en nuestro mundo es bastante medio, esto será una cosa medieval o una obra de pastores o. Bueno, más bien los pastores. La realidad es que esa, yo lo he estado viendo esta mañana, y es una de las razones por las que creo que hay que sentarse delante, investigarlo bien, pero tener en cuenta que el pigmento, la forma y sobre todo la conservación es idéntica a ese trazo, que yo le garantizo a usted que es un trazo de la verdad. Enseñando yo la fotografía a un primo mío bastante experto en casi todo, por eso quizá dice eso, él le pareció que era una cristalización, como dijo usted, de la pintura, porque como se ve la cruz arriba y encima se ve como un regulador de velocidad, que es lo que se fijan. Hay muchos signos de cristalización, pero muchos. Como hay signos, pues qué sé yo, en Cuba, signos de vudú del siglo XVIII. Pero los signos de cristalización son simplemente cruces. La cruz ahí arriba que encima tiene como un cristo. La cruz de arriba puede ser una cruz o puede ser dos líneas cruzadas. Es que uno de los símbolos más antiguos de la humanidad es dos líneas que se cruzan. Sí. O ¿qué es dos líneas que se cruzan? Pues cuando uno lo lleva a la calota es porque es un cura que no lleva sotana. Y entonces dice que es cristiano. Pero hay mucha gente, muchos religiosos, que en Australia dirían a usted que dos líneas que se cruzan son la confluencia de las cosas que vienen de distintos lugares y que vienen a juntarse en un punto. Sí, depende de la filosofía de cada cultura. Un instrumento de tortura de los romanos y con la crucifixión de Jesús. Y entonces, es un hecho elemental, dos líneas que se cruzan con un círculo, y no se puede comparar un círculo con otro que hay en otro sitio, porque todos los círculos... Llamó la atención también a un amigo mío, que esa mujer que dice usted que está en jarras, que es una línea así y así, que ha simulado usted ahí en el papel, ahí en la fuente la llamó un amigo mío la atención el otro día, de que la misma figura está pintada también en la fuente, en el grafitis que hay allí, está la misma figura pintada allí, seguramente alguien... Quiero decir, es una anécdota simplemente, no tiene importancia, ¿verdad? Pero llamó la atención, hombre, dice, mira como la fotografía que tú tenías. Pero es una anécdota importante porque hay cosas tan elementales que se pueden repetir en sitios muy distantes, queriendo decir otras cosas, pues siendo de otras épocas. Pero tampoco lo sé, ¿eh? No creen ustedes una palabra de todo lo que les he dicho, a lo mejor es una mentira podrida. ¿Quién quiere oír más mentiras?
encontramos también signos auténticamente de eso, es en la Escuela Artiguista. Es ahí cerca de la venta, pero es en parte norte, hay signos, pues, como eso, no hay figuras de animales, nada más que signos. Yo estoy seguro, concretamente, además no conocemos, yo concretamente tengo que decir que el collado del toro que va a pintar, sé que hay otra cantidad de pinturas bastante, hay pinturas que todavía, hay gente que a nivel particular las conoce, a nivel él solo, y no las ha dado a conocer. Mal hecho. Mal hecho. Entonces, yo sé que hay gente que, y sé que tiene que haber... que puedan ser estudiadas, protegidas, y esa gente que conoce y no lo dice, que se encuentra en un momento determinado, que ha llegado un desaprensivo y lo está destruido, será el responsable de que eso haya pasado. Igual que no le aprovecha para nada guardarse. Igual que aquí yo sé de chaval que estaban ahí en las hoces de la OZ. Concretamente la descubrió el francés Vicente Carmona. Y se las destruyeron, se las machacaron. Los chavales se las masacraron y no hay constancia de ellas tampoco. Entonces, yo sé que concretamente aquí en el término nuestro hay muchas manifestaciones. Yo estoy seguro que todo el mundo dirá lo que hay, se podrán estudiar, esperemos se podrán que publicar, sí. Se podrán defender, se podrán incorporar al patrimonio común. Si eso no es de quien lo encuentra ni de quien lo estudia, eso es de todos. Es de todos. Y no es de todos ustedes, del universo mundo. Es patrimonio de la humanidad. Claro. Antonio, ¿no cree usted que ese señor que está ahí tumbado con el arco, no puede ser que estuviera posando de alguna manera? ¿Posando? ¿Para que el otro lo pintara? No, sí. Porque es que está en una postura tan sumamente rara que lo que usted dice, ¿cómo va a disparar? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Es que estaba... Está rarísimo. ¿No estaría apoyado en algún sitio ahí, posando para el que estaba pintando? Ah, no, no, no lo sé. Bueno, yo con el permiso y después de ustedes, no me quiero ir de diálogo al alcalde y a todo el vecindario, la acogida que nos han dado a los hoteles y expresando mi gratitud y la de mi familia. Y decirle que esté allí, que fue mi mujer, que llamó al alcalde y le dio algunos datos y tal, y entonces. Por la
tan recién pintadas que si comete usted la tropelía, como han hecho en Asturias recientemente, de pasar un dedo por encima, se queda la pintura. ¿Cuál es el misterio? Son colores minerales naturales, no tienen ningún componente que no lo sea, es una capa que se superpone, entonces se embebe en el interior de la roca y entonces en el momento presente esas pinturas es como si estuvieran protegidas por una capa de laca, de un verniz, un paralote. Entonces, lo de la sangre y arcilla mezclada, arcilla de colores, lo de la sangre de animal y arcilla de colores mezclada, dicen. Eso es puramente conjetural. Conjetural, sí. Los colores que conocemos, que se analizan, son dióxido de hierro, óxido de manganeso, caolín, carbón vegetal mineralizado. Sí, yo creía lo mismo. Entonces, bueno, la capacidad de aquellas personas hace 6.000 años para. Para sacar esos componentes y realizar esa pintura, sí, es algo que impresiona. Bueno, yo creo que para mí me impresiona. Nuestra soberbia de hombres modernos nos hace pensar que, como hemos dominado el átomo y la velocidad, lo podemos todo. No tenemos capacidad para, en la mejor fábrica del mundo en el momento presente, fabricar agujas margarienses con ojo como los que se hacían el 15.000 antes de la era. Eso es. ¿Y cómo las hacían? Pues mire usted. Discurriendo. Trabajando. Hoy en día, científicamente, estas pinturas no se pueden elaborar. En las mismas circunstancias, tal vez sí. No lo podemos saber. Esto es el componente de una acción de aquellos tiempos y de todo lo que se ha hecho después. Para ver si lo podemos hacer ahora o no, habría que repetir las mismas circunstancias, lo cual no es fácil. Pero esto que tú me estás diciendo, que es muy útil, es una cosa que yo utilizo muchas veces con mis alumnos. Tenemos la enorme soberbia de pensar que nuestro tiempo lo ha resuelto todo. Es mentira, tenemos muchos problemas que se han tenido siempre. La frase de mi caso es evidente, pero en el problema técnico yo le diría a usted una cosa. Las terras sigiladas romanas no las sabemos reproducir. No sabemos cómo se hace esa flita. La cerámica de reflejos metálicos musulmana no lo han sabido hacer en Manises, un hermano mío químico estuvo trabajando para ello y ha salido una cosa agria, distinta. Es decir, hay algo que es la inteligencia humana que siempre portentosa. La arquitectura egipcia, Y esto es evidente, lo que usted dice es evidente. Esto tiene, si no tiene 7.000, tiene 5.000 o 4.000 años, ha estado al aire libre, le ha llovido, le ha nevado, ha venido el viento y ahí está. Claro, está por eso. En un clima lluvioso no hubieran persistido. Estas son pinturas de la época de aridez que empiezan al 6.000. Si hubiera sido anteriormente con una época de pluviosidad, antes de que se hubiera mineralizado, se hubieran destruido. Bueno, pues la curiosidad que tenía, pues, Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchas gracias. Yo quiero, agradecer a don Antonio Beltrán, que hoy creo que nos ha ayudado a conocernos un poquito más, a saber lo que tenemos ahí arriba. Le agradezco muchísimo que haya hecho un hueco en su agenda. Muy bien, sinceramente. Y les espero esta noche a la suerte. Thank you.
el arcaico. Ya es una idea por la cantidad de cabras que hay, de la cantidad de figuritas humanas. Bueno, aquí se ve mejor el arquero, sé que hemos visto central. Todos los atriles se repite. Esto sí. Esto se repite. Se repite, sí. Empieces por donde empieces el recorrido, siempre tengas la idea global de lo que es el Villar de Lugo. Y luego ya, en la descripción del abrigo. ¿Y lo que dices que falta aquí? ¿Qué va a ser? Faltan los números y la descripción para decir, bueno, número uno, bóvido mirando a la derecha. Número dos, el conjunto de arqueritos. Esto es una. Lo que decía don Antonio, esto es del bronce. Sí, este conjunto de y está sujetando, y por lo tanto los colegas que decían que esto es una escena de tipo neolítica de investigación, no, es una escena de bien concebida y de realización torpísima. Las patas, la cola, las orejas son muy malas, y la estilización humana también. Pero hay que enseñarle también a la población de que hay que conservarla, que aquí hay que venir con ánimo de pasar el día, de aprender un poco, sobre todo de ayudar a conservar.
Luego la administración, pues lo que tiene que hacer es son planes de conservación, planes de lucha contra incendios, planes de protección. Pero sin esa labor de cuidado, de empeño de cada uno de los ciudadanos, es imposible el trabajo aislado de la administración forestal. Yo creo que se está consiguiendo esa concienciación de la población, la gente cada vez ama más la naturaleza, sabe el daño que se hace con los incendios, con los destrozos, lo irrecuperable que es un monte cuando ya se ha producido una catástrofe, y por eso la gente tiene que venir a estos sitios con el ánimo de pasar un buen día, de conocer y de ayudar un poquito a su conservación. Bien, ciudadanos, muchas gracias.